¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Durante los siguientes minutos estaremos abordando el tema de democracia y autoritarismo es igual a autoritarismo democrático. El objetivo de la presentación que estamos por comenzar a ver es identificar las ideas básicas de los conceptos de democracia y del concepto autoritarismo. Buscaremos también reflexionar sobre el surgimiento de los regímenes con tintes de autoritarismo democrático. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bien, bueno, tendríamos que comenzar entonces en este caso con el concepto de democracia. Democracia se le considera como una doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. Es el predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. Este concepto, esta definición es bastante básica y es la que aparece en la Real Academia de la Lengua. Y bueno, por supuesto, cuando hablamos de democracia es cuando consideramos que el pueblo interviene de forma activa en el gobierno. Además, habrá esta cuestión de un predominio del mismo pueblo sobre lo que pasa y lo que decide hacer el gobierno. Y entonces así tendríamos que estar considerando la importancia del concepto pueblo, ¿verdad? Cuando hablamos de pueblo, pues considerar que se refiere solamente a las personas que habitan o también se refiere solamente a los ciudadanos. Aquí es donde comienzan algunos problemas cuando hablamos de los conceptos como el de democracia. Bueno, para autores como Norberto Bobbio, la democracia se caracteriza por un conjunto de reglas primarias o fundamentales que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Aquí, por supuesto, cuando hablamos de Bobbio, pues tendríamos en este caso un enfoque que tiene que ver con cuestiones, por supuesto, de la Constitución. A Norberto Bobbio sucede que él considera que si hablamos de democracia, pues tendríamos que estar hablando de leyes, tendríamos que estar hablando de reglas que van a ser establecidas por un grupo de personas que va a estar autorizado para tomar esas decisiones colectivas y también por un grupo de personas, la clase política, estamos considerando que va a tener estos procedimientos de cómo hacer estas reglas, ¿verdad? ¿Cómo se van a ejecutar? Aquí es cuando comienzan también, por supuesto, algunas situaciones. El dibujo, el cartón que estoy proyectando, pues tiene que ver mucho con esta contradicción. De repente consideramos o hemos visto en algunos países, ¿verdad? Que pues en este caso las leyes pareciera que están hechas como un traje a la medida para la clase política. Bueno, podríamos continuar con algunos otros autores, con otras definiciones. Para Tocqueville, la democracia surge a partir de la sociedad civil. Si hablamos de democracia, estamos hablando de estas personas que están buscando el bien común, como es la sociedad civil. Su verdadera esencia de la democracia es la igualdad, mientras que su opuesto, que sería la aristocracia, se determina por una situación estructural de privilegio y desigualdad institucionalizada. Y así Tocqueville pues pone un poco de un punto distinto porque considera que no tendrá que ver tanto con la cuestión de las normas o de las leyes, de quién las puede ejecutar o quién las puede, ¿no?, de alguna manera ordenar, sino que acá Tocqueville pues lo que hace es, a diferencia de Bobbio, pues considerar que la democracia pues tiene que ver con esta situación de igualdad, donde no tendría por qué considerarse como normal que existan privilegios o desigualdades. La imagen que le estoy mostrando pues es muy significativa en cuanto a estas desigualdades, donde es común ver las grandes diferencias que puede haber en una misma ciudad, en un mismo territorio. Bueno, entonces aquí, pues considerando un poco lo que dice Tocqueville, pues la democracia funge pues como una condición social y también debe ser entendida como una condición histórica y no solamente como un régimen político, porque desde mi punto de vista la democracia debe ser vista como una forma de vida.
Y entonces cuando nosotros nos decimos ser democráticos, debemos estar considerando la cuestión de no solamente ir a votar, no solamente tener acceso al poder político. La democracia tiene que ser entendida como una forma de vida donde en cada una de en cada una de nuestras conductas, en cada día que nosotros vivimos, pues tendríamos que estar considerando esta cuestión de que hubiera, ¿no?, igualdad entre los que habitamos en la misma comunidad. Cuando nosotros salimos a la calle y nos damos cuenta de situaciones como las que proyecto en esta imagen, pues parece ser que la democracia está lejos, ¿no?, de ser una condición social, ¿verdad?, o histórica, y nos quedamos estacionados considerando que solamente la democracia es una cuestión que tiene que ver con la política. Bueno, ya que entendimos algunos, ¿no?, elementos esenciales del concepto de democracia, pues vamos a hablar ahora de lo opuesto, porque al final sucede que el autoritarismo es la ausencia de todo lo que estamos considerando como democrático. El autoritarismo, entonces, una definición sencilla, voy desde la más sencilla, que tiene que ver con la Real Academia de la Lengua, donde dice que cuando hablamos de autoritarismo es la actitud de quien ejerce con exceso su autoridad. Y entonces, autoritario es aquel que tiene conductas donde abusa de esa autoridad que tal vez el mismo pueblo le ha otorgado. Aquí en la imagen estamos viendo a personas, miembros del partido nazi, como un ejemplo de este exceso de autoridad o de un régimen totalmente autoritario. Bueno, cuando hablamos de autoritarismo, pues tendríamos que estar considerando al hecho donde se opone autoridad y libertad, donde son contrarios, donde hay una cuestión de distinción entre autoridad y democracia. Y entonces se llega al grado incluso de confundir la autoridad con la dictadura. Autoridad es aquella situación donde las personas le cedemos autoridad a otros para poder tener pues mejor forma de convivencia. Pero en algunos lugares, en algunos países, el autoritarismo comienza a tener esta cuestión de considerarse capaz de poder intervenir incluso en cuestiones relacionadas a generar miedo en la población para tener un mejor control. Y así el autoritarismo va a tener esta cuestión de oponerse a la libertad, a la democracia, y comenzará a tener estos tintes de dictadura, donde entonces las personas no van a exigir, no van a pedir ampliar libertades o derechos porque van a vivir temerosas a que el gobierno autoritario les reprima o les diga que pues al final no puede hacer lo que están pidiendo, cuando se supone el pueblo es el que debía tener el garante de poder tener el control político. Entonces, bajo el régimen autoritario, la coerción es un aspecto fundamental para mantener la estabilidad. Este aspecto no es su único apoyo, porque también cuenta con justificaciones de orden ideológico, político y simbólico. Y entonces los gobiernos o los regímenes autoritarios pues utilizarán la fuerza, por ejemplo, la fuerza pública para mantener esa estabilidad y amenazar a la población para poder en este caso tener justificado el orden. En este caso también tendríamos que estar hablando con cuestiones de simbolismos, donde entonces de repente algunos gobiernos autoritarios comenzarán a pedir a la población que, por ejemplo, no salga de su casa y que lo mejor es que se quede encerrada para poder tener orden. Comenzará a cortar las libertades. El problema es que algunas poblaciones, algunos ciudadanos estarán incluso dispuestos a que exista este tipo de, ¿no?, de autoritarismo, porque tal vez en algunos casos se va a tener progreso económico y entonces las personas, estoy pensando en el caso de los nazis alemanes, pues ellos estuvieron de acuerdo en perder algunas libertades con un gobierno autoritario como el nazi en pos de tener progreso económico. ¿No?
ya que tenemos claro un poco, ¿no? Y tenemos elementos de que tienen que ver con la definición de autoritarismo, pues vamos con el tercer subtema, que ya sería la unión de los dos conceptos anteriores, autoritarismo democrático. Este surge en la contradicción que encierra mantener ese orden político, social y económico signado por la democracia. Y entonces va a disminuir, ¿no? A cambio los derechos y libertades de los sujetos que conforman esa misma comunidad política en la cual se desarrolla. Cuando hablamos de autoritarismo democrático, estamos considerando el hecho de que, pues al final, la democracia es ese orden político, social y económico. Eso es lo que tendría que prevalecer en una democracia. El problema es que algunos regímenes políticos pues adoptan la cuestión de, ¿no? A cambio de ese orden político y social, orden político, social y económico, pues comenzar a quitar derechos y libertades. Y entonces aquí la cuestión tiene que ver con que la misma comunidad tal vez incluso estará de acuerdo en cuestiones relacionadas a cómo se van perdiendo estos derechos y libertades. La caricatura que estamos observando pues pareciera este punto donde las personas que no tienen dinero pues tendrán que estar sometidas a la cuestión de otras clases sociales que dominan. Casi terminando la presentación, en el autoritarismo democrático se tiene la ilusión de la participación del pueblo sin que éste sea precisamente titular de todo el poder soberano. Y entonces, a través de los votos, tal vez las personas que viven en un autoritarismo democrático estarán considerando que su voto es la solución a los problemas. Estarán considerando que están participando, por ejemplo, en la generación de leyes o en la generación de derechos. Pero no exactamente va a suceder así, porque la cuestión aquí es que en algunos casos se puede considerar como un acto de ilusión, porque tal vez nosotros no estamos decidiendo quién nos está gobernando, por poner un ejemplo. Empieza a concentrar en los autoritarismos democráticos el poder soberano, no como titular de éste, porque al final el poder se supone que debería estar en el pueblo, si hablamos de una democracia, pero sí como agente que desdibuja los límites impuestos por el ordenamiento jurídico constitucional. Y entonces los que se consideran las personas que están gobernando, pues comenzarán a romper estos límites de las leyes, porque consideran entonces que tienen que ampliarse su autoridad porque pues ellos son la solución. Cuando hablamos de autoritarismos democráticos, estamos hablando, como dice Weber, en ese líder carismático que pues le va a caer bien a todo el pueblo, pero a cambio va a estar como pidiendo que se le dé cada vez más poder porque él es la solución a todos los problemas. Último, decir que a los medios de comunicación, dentro de toda la estructura del régimen autoritario democrático, van a cumplir una función relevante porque van a proveer constantemente de una opinión favorable que acrecienta el respaldo popular al líder. Y entonces los medios de comunicación en tiempos actuales van a ser muy importantes en la consolidación de algunos regímenes, digamos, de este tipo, ¿no? Del régimen autoritario democrático, porque los medios de comunicación pues van a estar generando, ¿verdad?, opinión favorable a que se mantengan estos líderes en el poder. Y así entonces se va consolidando pues el control. Los medios de comunicación estarán, por supuesto, generando toda esta cuestión de que la gente comience a creer que lo mejor es que siga gobernando ese régimen autoritario democrático. Prácticamente con Y esto bueno, terminamos. Les dejo aquí la liga del documento que ocupé para poder generar la mayor parte de la información que acabamos de observar. Y por supuesto agradecemos muchísimo su atención. Nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos.